Pasemos ahora al primer estudio del matutino. Ubique por favor su Biblia en Lucas capítulo 24. Estaremos estudiando desde el versículo 13 hasta el 32. Y nos vamos a encontrar allí con la lección Camino a Emaús. En el Camino a Emaús. Qué buena lección vamos a estudiar el día de hoy. Muy pendiente a lo que Dios nos va a ministrar. Tenemos a nuestro hermano Leví García, que nos va a dar lectura a alguno de esos versículos de hoy. Que Dios le bendiga. Vamos a leer con la bendición del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo. Y la iglesia dice: Amén. A su letra. Y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no les conociesen. Y les dijo: ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces le dijo: ¿Qué cosas? Y ellos le dijeron: De Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron a los principales sacerdotes y nuestro gobernante a sentencia de muerte y le crucificaron. Padre, gracias por esta palabra. Utiliza a tu siervo en esta mañana juntamente con los que le acompañamos. Gracias. Te pedimos que tú mandes esa palabra que necesitan muchos hoy. Amén y amén. Toda la gloria sea para el Señor. Estamos leyendo, mis amados hermanos, sobre la resurrección de Jesús, el Mesías, el Salvador del mundo. El mismo día en que Jesucristo resucitó, el mismo día en que se le apareció a aquellas mujeres valientes, mujeres piadosas, mientras que los apóstoles estaban escondidos, amurrungados, encuevados como los cachicamos, estas mujeres valientes vinieron con bálsamos aromáticos para ungir el cuerpo del Señor. Ya Él había resucitado, las comisionó a ellas, a las mujeres las comisionó para que fueran a llevarle la noticia, a predicarle a los apóstoles. Cuidado, pastor, con atravesársele a las mujeres dinamitas. Cuidado, pastor, con atravesársele a las mujeres de Dios que quieren predicar la palabra de Dios, que quieren llevar el evangelio a los barrios, que quieren explicar la escritura. No le pondrás bozal al buey que trilla, pastor. Ayúdela, anímela, no me la siente en el banco, no la aplaste. Ayúdela para que ella desarrolle en su ministerio. Versículo 13, oigan esto: cuando las mujeres van a llevar la noticia, dos discípulos el mismo día, el día de la resurrección. ¿Qué pasó con dos de los discípulos? En el versículo 13, estamos hablando Evangelio según San Lucas, capítulo 24. ¿Qué pasó el mismo día con dos de los discípulos? Voy a preguntarle al hermano Levi, vamos a ver, en el versículo 13, ¿qué pasó, hermano Levi? Dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Ellos iban hacia la aldea de Emaús. Ahí está hasta el día de hoy las ruinas de la aldea de Emaús. Iban derrotados, mataron al Señor, ya es el tercer día,
¿Qué vamos a hacer nosotros aquí en Jerusalén? Vámonos a nuestras labranzas, vámonos a nuestros conucos, a nuestras haciendas, a hacer lo que siempre hacíamos. Ellos iban tristes camino hacia Emaús. Dos de los discípulos, de esos hombres, amados hermanos, que habían caminado con Jesucristo, pero como lo vieron morir, ellos pensaban: todo se acabó, todo se acabó. Hemos perdido 3 años de nuestra vida detrás de Jesús, tantos milagros que hacía, y se dejó matar. Y tanto poder que tenía, caminó sobre las aguas, le dio la vista a los ciegos, resucitó a los muertos, limpió a los leprosos. Amén. ¿Y cómo fue que se dejó matar? Parece increíble. Hermano, se habían olvidado de las palabras que Jesús les había dicho. Jesús les había profetizado: me van a hacer todas estas cosas. Me van a colgar en un madero, me van a clavar las manos, me van a clavar los pies, me van a coronar con espinas, me van a escupir el rostro, me van a desfigurar la cara, puñetazo, me van a colgar entre dos malhechores, entre dos troncos de malandro, ahí voy a morir, pero al tercer día yo resucitaré. Al tercer día, conforme está profetizado, al tercer día yo me levantaré de los muertos, de entre los muertos. Al tercer día yo me voy a levantar. Hermano, ellos se habían olvidado de esa broma. En lugar de hacer una noche de vigilia frente a la tumba, debían haber hecho una noche de vigilia. Vamos a vigilar, porque mañana en la mañanita el Señor va a resucitar. Qué glorioso habría sido, mis amados hermanos, ver a Jesús salir de la tumba, bañado en sangre, pero está vivo y viene hacia nosotros, y nosotros lo aplaudimos, y nosotros gritamos, y nosotros saltamos y nos alborotamos, porque ha resucitado el Rey de Reyes, el Señor de... No, ¿qué va a estar ellos vigilando nada? Ellos estaban, hermanos queridos, derrotado. Ahora estos dos discípulos van camino hacia la hacienda, hacia el conuco, hacia el campo, y van tan tristes, iban hablando de todas las cosas que le habían acontecido. Versículo 14, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Ay, eso era una tristeza muy grande, mis amados hermanos. Como cuando se recuerda el difunto. Ay, tan bueno que era el difunto. Todos los días nos pasaba 1 litro de leche. Ay, ¿quién nos va a dar 1 litrico de leche ahora? Esos peones son tan mezquinos. El único que se acordaba de nosotros era el patrón. Cuando él estaba en casa nos pasaba 1 litro de leche, pero ahora se murió el patrón. Hermano, Cristo vive. Amén. Y está vivito. Amén. Y está entre nosotros. Amén. Por donde quiera que vamos, Él anda con nosotros. Gloria, Él ha dicho. Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Él ha dicho: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ellos se habían olvidado de todas las palabras del Señor. Te llamo a reflexión, cielito, cielote, hermano que estás en el trabajo, en el campo. No te olvides nunca de la palabra de Dios. Lo que tú leíste esta mañana tienes que tenerlo en la mente, porque ese es el pan nuestro de cada día. Hoy el pan nuestro nos está diciendo que no debemos olvidarnos la palabra del Señor, lo que Él nos ha hablado.
Esta palabra es nuestra vida. Esta palabra es medicina para todo el cuerpo. Esta palabra es espíritu, es vida. El verbo se hizo carne. Cuando yo agarro la Biblia, me parece que estoy abrazando a Jesucristo. Aleluya. Esa es la razón de que yo no suelto mi Biblia para ningún lugar. El único sitio donde no meto la Biblia es en el baño, cuando me voy a bañar, cuando voy a hacer mis necesidades, dejo la Biblia fuera. Pero de ahí en resto, hermano, esa Biblia anda conmigo por donde quiera que voy. A veces voy en esos viajes largos y alguien que va al lado mío me dice, para tenerle la Biblia. Le digo, no, tenga la suya. Le digo, esta es la mía. La Biblia mía, usted no me la va a quitar. Esta es mi Biblia, esta es mi espada, la espada del Espíritu. No afloje su Biblia para nada, para nada, para nada, para nada. Ellos iban hablando, pero era una conversación tan fatua, era una conversación de derrotados, de fracasados, que dice la Biblia en el versículo 15, mis amados hermanos, sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, ¿qué pasó mientras ellos iban hablando y discutiendo? Perdimos el tiempo, ¿cómo es posible? Ellos iban hablando y discutiendo por culpa tuya. Tú fuiste el que me dijiste que vamos a seguirlo, que hacía muchos milagros. ¿Te das cuenta? Yo te decía que tenía mis reservas, pero ahora yo creo que el culpable. Iban ellos discutiendo, mis amados hermanos. ¿Quién tenía la culpa de haber perdido 3 años de detrás del bendito carpintero de Galilea? Sucedió, dice el versículo 15, que mientras hablaban y discutían aquellas cosas, mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo, ¿qué pasó con Jesús mismo? Se acercó y caminaba con ellos. Se acercó y caminaba con ellos, hermano, el mismo Jesús, como quien dice, oye, pero ustedes sí son duros de corazón. Ustedes están diciendo que perdieron el tiempo. No, ustedes no han perdido el tiempo. Ustedes no han perdido el tiempo. Hermano, se acercó y se les metió ahí entre los dos. Aquí va uno, aquí va el otro. Y el Señor se metió entre los dos. Y el Señor comenzó a hablar con ellos. Diga conmigo, versículo 16. Más los ojos de ellos. Más los ojos de ellos. ¿Qué pasaba con los ojos de ellos cuando Jesús se le metió en el medio, de los dos? ¿Qué pasó con los ojos de ellos? Estaban velados para que no le conociesen. Los ojos de ellos estaban velados. Velado es como cuando uno pasa una noche en vigilia y amanece con los ojos así como medio apagado, así como el borrachito. Uno, y se está uno ahí cabeceando, se está, le detenían los ojos velado, como si habían vigilado toda la noche. Tenían los ojos velados y no lo conocieron. ¡Qué lástima! Que el Señor esté en tu casa, que el Señor vaya contigo en el carro, en la moto, que el Señor vaya en danca, en el burro donde vas ahorita. Me estás oyendo a través del teléfono móvil y tú vas montado en el burro, en la bicicleta, y el Señor va en la parrilla. Ahí va el Señor en la parrilla y tú vas con esa bicicleta y vas diciendo, ¡a tremendo matutino! ¡Gloria! Si yo tuviera al Señor, yo sí lo reconocería. Bien. Pues reconózcalo. Aleluya. Y ahí en el burro, en el caballo, en el carro, en el avión, en la canoa, en la curiara. Ahí donde estás oyéndonos a través del telefonito móvil. Gracias a Dios. Hoy los matutinos no solamente se oyen a través de las radios, no solamente se ven a través de la televisión, sino que con los telefonitos móviles ustedes pueden vernos, pueden escucharnos,
pueden recibir la visita de Jesucristo en cualquier rincón del mundo. Si usted se va de aquí para Europa, ahí le estamos acompañando con Jesucristo, mi Aleluya. Amigo. Si se me va para el Asia, para África, si usted se va para Oceanía, sea que esté en Australia, a donde, si te metes debajo de la cama y tienes el celular, ahí está Cristo hablándole a tu alma. Ahora no hay lugar en el mundo a donde se nos escapen. Ahora los alcanzamos todos los días hasta el fin del mundo. Cielito, diga, qué lástima. Qué lástima. Que el Señor esté en la casa. Que el Señor esté en la casa. Y que no le reconozcamos. Y que no le reconozcamos. Qué lástima. Qué lástima. Que vaya en el burro. Que vaya en el burro. Y no lo tomemos en cuenta. No lo tomemos. Qué lástima. Qué lástima. Que va contigo en la moto. Que va contigo en cuando la moto. Tuviste aquel accidente que pudiste perder la vida. Iba sin casco, rodaste por el suelo, pero la mano del Señor estuvo allí para librarte. Amén. Qué lástima que no lo reconozcas, que anda contigo, que está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Iba con ellos, hermano, iba en medio de ellos, pero ellos tenían los ojos velados. Tenían esos ojos apagosos. La preocupación no los dejaba ver la gloria de Dios. Aleluya. Las cosas de este mundo los habían cegado. Estaban como Marta cuando Jesucristo visitó la casa de Marta, de María y de Lázaro. María se postró a los pies del Señor para escuchar la palabra, mientras que Marta le dio la espalda indiferentemente, como si había llegado un saco de papa a la casa, como si había llegado un saco de auyama, como si había llegado un saco de plátano. Hermano, no tomar en cuenta que Jesucristo es un pecado mortal. Y esa es la razón de que hay tantos creyentes amargados, de que hay tantos ministros fracasados, porque no toman en cuenta la presencia del Señor. Usted tiene que ver a Jesucristo hasta en la sopa. Amén. Usted tiene que ver a Jesucristo hasta en el vasito de agua que Amén. Se está bebiendo. No salga de la casa sin orar. No se tome el vaso de agua sin orar. No habrá a su mujer y se acueste con ella sin hacer una oración. Tenga Cristo presente en la mañana, al mediodía, en la noche, Aleluya. En la casa, en el trabajo, en el Amén. Camino. No lo dejes nunca. Y es que esta enseñanza a nosotros nos da una gran bendición, y esa bendición que nos da esta enseñanza es para compartirla con usted que está en el cielito y también en el cielote. La Escritura continúa diciendo, y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Una de las cosas que podemos ver acá, ya Dios nos las está vislumbrando, y una de las cosas que podemos darnos cuenta es las consecuencias de nuestras conversaciones y las consecuencias por qué vienen este tipo de conversaciones que nos acarrean problemas, por la sencilla razón
que no son las conversaciones que nosotros debemos estar conversando. Por eso las Escrituras bien claro nos enseñan, no erréis, fíjese, no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Si ellos hubiesen venido con conversaciones de alegría, con conversaciones positivas, no vendrían entonces tristes ni discutiendo, sino que vendrían alegres, alabando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y pensando a dónde iba a seguir el trabajo. Y esto es lo que nosotros queremos que en esta mañana usted se dé cuenta. Y cuando nosotros nos encontramos ya con este versículo, que tenemos que Jesucristo está con ellos, y le dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? Una de las cosas que nosotros podemos ver ya, como dije al principio, es el tipo de conversaciones que nosotros vamos a tener. Hay conversaciones que nos pueden llevar a nosotros a la ruina y hay conversaciones que nos pueden llevar a una gran bendición. Y esto es una enseñanza para todos aquellos que hoy quizás están conversando para echarse un atraco hoy en la noche. Usted no sabe si esa conversación inmediatamente lo va a llevar a la muerte y de la muerte también, ¿a dónde? Al infierno. Y si no, puede salir entonces maltratado y herido a un hospital y luego del hospital, ¿a dónde? A la cárcel. Y esto es lo que nosotros tenemos que dar cuenta, mi amigo, usted que nos está viendo y usted que nos está oyendo, que hoy Dios le está hablando a través de los matutinos, que sepa que en estos matutinos que está hoy en su casa, en el televisor, en la radio, que lo lleva en el celular, que lo lleva en la tabla, oiga bien, sepa inmediatamente ahora mismo que hoy eso muestra que Dios está con usted. Y si nosotros tenemos estos matutinos en las manos, si tenemos este mensaje en la mano, vamos a evitar de estar hablando malas conversaciones. Vamos a evitar de estar hablando cosas o sandeces que nos pueden llevar a la desgracia. Por eso estoy tan seguro que en el cielito, en el cielote y en esos cinco continentes, hoy no hay malas conversaciones. Hoy hay buenas conversaciones porque Cristo está con nosotros. Yeah. Bendita su gloria. Así que el que iba a atracar dice, ya no atraco porque ahora Jesucristo está conmigo y Jesucristo no me va a acompañar a atracar. El que iba a violar, ya no lo voy a hacer. El que iba a hacer cosas malas, el que iba camino a los bares, el que va camino a la droga, el que va camino a llevar, oiga bien, los tóxicos de los estupefacientes, dijeron hoy, ya no. Y esto me hace acordar estando en Caracas, predicando una campaña, se entregó la dueña de la casa donde escondían las armas y escondían también lo que se robaban y escondían las drogas. Cuando los malandros se dieron cuenta que ya la mujer no tenía malas conversaciones, que ya no hablaba de droga, que ya no hablaba de pistola, que ya no hablaba de atraco ni de guardar nada, sino que lo que estaba era hablando, gloria a Dios, aleluya, se enojaron porque la mujer dejó de hablar cosas malas para hablar cosas buenas y su camino fue diferente, su camino fue a la salvación. Hoy es el día tuyo para que deje de conversar cosas que no te van a traer provecho. Camina con Jesucristo y tu conversación será diferente. No serán groserías, no serán palabras toscas, sino palabras generadas y centradas en las Escrituras. Ahora fíjese lo que sigue diciendo el Señor, que para que tengamos una idea, porque esto está sabroso y está bueno. ¿Y por qué estáis tristes? ¿Qué es lo que produce las malas conversaciones? Tristeza. Claro, no va a producir tristeza cuando usted sale y dice, bueno, ya nosotros tenemos planificado todo esto, hoy salimos en la moto, nos vamos para la playa, nos vamos para el río, pero chico, hay una campaña en el barrio.
Pero chicos, mira, ahí están los matutinos. Nosotros podemos entrar también a los matutinos. Y entonces usted dice, ¿qué matutino, ni qué matutino, ni qué culto? Nos vamos para el río. Y en el camino, ¿qué va a producir? En el camino un accidente, se matan. ¿Y qué pasa? Desgraciadamente se va al infierno. Una vida que se pierde, un alma que se pierde, trae tristeza. ¿Pero por qué? Porque desecharon al que estaba en medio de ellos. Y hoy tiene usted que permitirle que Dios le quite la venda, porque la Biblia dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento a los hombres. Y respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Claro, ¿cómo no va a conocer si él fue el autor, si él fue el que padeció, si él fue el que murió, pero que también resucitó? No lo busquemos en la tumba, no está aquí, ha resucitado, está vivo. Bendita sea la gloria de Dios. Mi amigo y mi amiga y hermanos que nos estamos viendo, no vamos a impedir que Jesucristo siga entre la gente con los ojos vendados a la gente. ¿Cómo vamos a hacer nosotros? Vamos a seguir predicando. Lo que ya sabemos, que Jesucristo está con nosotros, no nos detenemos. Vamos a predicar en las plazas, vamos a predicar en las calles, vamos a predicar en todas partes. Que el Señor nos ayude. Amén. Y yo sí estoy viendo a Cristo en los matutinos. Yo sí estoy viendo la gloria de Dios. Y yo sé que usted también está viendo a Jesucristo. Y por eso hoy le damos la gloria a Dios. Amén. Pastor. Amén. Vamos a continuar con la enseñanza. Evangelio según San Lucas, capítulo 24. Aquí está la enseñanza. En el camino a Emaús. Dos discípulos que iban a Emaús. Dice el versículo 21, escuchando las explicaciones de los pastores que antecedieron, de lo que los discípulos estaban viviendo del pasado. Versículo 21 dice: pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Qué triste y qué lamentable cuando el hombre vive del pasado. ¿Cuántas personas hoy están entristecidos, entenebrecidos, velados, cabizbajos, porque están viviendo del pasado? Acá estamos viendo a dos discípulos que están viviendo solamente de un espectáculo que vieron, viendo cómo crucificaron al Señor Jesucristo, y habían perdido la esperanza. Lo que podemos ver acá es que ellos habían perdido la esperanza, y es por eso que iban camino a Emaús. Es por eso que habían decidido salir de Jerusalén. La orden del Señor era que estuviesen allí. La orden del Señor es que él iba a resucitar al tercer día. El versículo dice: pero nosotros esperábamos que él era. Acá se vuelve a repetir la palabra era. Así hay muchas personas pensando que él era. No, él no era, él es. Él es el poderoso, él es el grande, él es el rey de reyes y señor de señores. Él es el que hace milagros extraordinarios. Miren lo que dice acá: los discípulos esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Para ellos se habían acabado las esperanzas. Yo quiero decirte que él no es el que era el que iba a redimir a Israel. Él fue el que redimió a Israel. Y no solamente a Israel, sino que a los 5 continentes los redimió con esa sangre que vertió en la cruz del Calvario. Él es el que redimió a la raza humana cuando murió en la cruz del Calvario. Es por eso que hoy tenemos entrada al trono de la gracia por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Los discípulos dijeron: él era el que iba a redimir a Israel.
y están teniendo un diálogo, están hablando con el Señor Jesucristo, y ellos no habían entendido. Estaban sus ojos velados a causa de la tristeza. Dice, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora además, agregan un además. Están frustrados, están viviendo momentos difíciles porque no habían creído a la palabra del Señor. Dice, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Ellos no habían creído a la palabra. El Señor Jesucristo dijo que al tercer día había de resucitar, que al tercer día Él se iba a levantar de entre los muertos. Ellos dicen, ya es el tercer día, nada ha sucedido, nada ha acontecido. Qué triste y qué lamentable cuando el hombre pierde la esperanza, cuando la mujer pierde la esperanza, cuando perdemos la fe. Entonces comenzamos a oscurecernos, comenzamos a ver solamente las cosas de el pasado. Sigue diciendo la palabra del Señor, versículo 22, dice, aunque también nos ha asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Ellos dijeron, nos ha asombrado algo. Unas mujeres de entre nosotros fueron al sepulcro y esto nos ha asombrado. Ellas traen una historia, para ellos fue una historia, para ellos fue una locura. Ellos están contando los hechos que habían sucedido. Ahora, aquí quiero terminar, concluir, vivir por el asombro nada más. Estas personas se asombraron, que estas mujeres dijeron, no, el cuerpo no está allí. El cuerpo no está en ese lugar porque Él ha resucitado, el ángel del Señor nos lo ha dicho. Y ellos se asombraron de esto, pero no creyeron. Si nosotros... nosotros leemos los versículos anteriores, ustedes están locas, ustedes están locas, fueron las palabras que ellos utilizaron. ¿Cuántas personas se asombran pero no creen? La palabra es que tú debes creer. No vivas solamente de asombro. No te asombres nada más cuando la palabra del Señor llega a tu vida. Recibe la palabra del Señor y la palabra del Señor hará un efecto extraordinario. Acá estos discípulos dicen que ellos se habían asombrado de lo que estas mujeres habían dicho, pero no creyeron, porque si hubiesen creído, si hubiesen quedado dándole la gloria a Dios y no fuesen ido camino a Emaús, ellos llevando negativismo, no hubiesen ido ellos reprochando palabras, sino que ellos se hubiesen quedado dándole la gloria a Dios. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Bendito sea nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Estamos estudiando las Sagradas Escrituras, donde usted tiene parte con nosotros, y me corresponde el verso 23. Así que dice de la siguiente manera: y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Estamos hablando de unas mujeres valientes que trajeron el mensaje más impactante y más maravilloso de todos los tiempos. Jesucristo vive, Jesucristo ha resucitado. Amén. Sin embargo, Cleofas estaba dudando. El otro discípulo que le acompañaba también dudaba. Y estaban hablando del acontecimiento como protagonistas del mismo, pero lamentándolo mucho, se colocaron en la esquina de los negativos, en la esquina de los pesimistas, de los que no pueden creer a los poderosos milagros de Jesucristo. Ellos hablaron de que las mujeres fueron al sepulcro. Las mujeres vieron que el sepulcro estaba vacío. Se le manifestaron los ángeles a las mujeres y le dieron el mensaje: no está aquí, Jesucristo vive. Ellas salieron a dar el mensaje con aquel fuego y aquel avivamiento. Oiga bien, amado amigo, consiervo,
con aquel fuego y con aquel avivamiento. Tomamos la revelación que Dios ha dado al doctor Puertas. Es el tiempo de dar lugar a las mujeres. Hoy más que antes, las mujeres tienen un mensaje poderoso en su boca. Ellas son ejemplares en la administración. Ellas son extraordinarias en proteger lo que aman. Así que hay que dar lugar al mensaje que Dios revela a las mujeres cristianas evangélicas. Estas mujeres anunciaron: Jesucristo vive. Hoy nosotros anunciamos la verdad. La verdad es que Jesucristo vive. Buena noticia para todos los que anhelamos tener esperanza. Jesucristo está vivo. No todo está perdido. No todo es caos. No todo es guerra. No todo es enfermedad. Jesucristo sigue haciendo maravillas. Y los que estamos con el Señor Jesucristo nos va bien. El profeta Isaías, en su libro, capítulo 61, verso 1 al verso 3, profetiza la buena noticia. En la última parte, verso 3, dice que nosotros somos plantío de Jehová para su gloria. Somos el pueblo de Dios. Nuestro Señor Jesucristo, en el libro de Lucas 4, 18, lo encontramos diciendo: he venido a dar buenas nuevas de salvación a los pobres. He venido a dar libertad a los oprimidos. He venido a sanar. He venido a vendar los corazones. Y ese Cristo que habló en Lucas 4:18 murió en el Calvario, resucitó y ahora nos está diciendo: yo estoy vivo. Ahora está diciéndole a Cleofás: Cleofás, no era antes que acontecían los milagros. Cleofás, hoy siguen aconteciendo los milagros. Aquí estoy, he resucitado. Definitivamente nuestra esperanza no ha terminado. Nuestra esperanza está en Jesucristo, el Eterno, el Rey de Gloria, el Señor de señores. En el verso 24 del capítulo 24 del libro de Lucas, allí en su Biblia: y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Este a él lo estaban asociando a nuestro Señor Jesucristo. Y Cleofás sigue insistiendo y dice: pero los discípulos fueron al sepulcro y a él no le vieron. Mi amigo, mi amiga, mi hermano, mi hermana, es que Jesucristo no está en los cementerios. Jesucristo está entre los que viven, porque los que viven caminan de la mano con Jesús. No es posible que hay hombres y mujeres que quieren encontrarse con Jesucristo a través de una cruz vacía o a través de un crucifijo. No quiero herirle por su condición de credo, ni quiero herirle por su fe, pero tengo que decirle la verdad. El Señor Jesucristo no está muerto. El Señor Jesucristo hay que recordarle vivo, porque Él está vivo. Aquella gente salió corriendo al sepulcro. Hay hombres y mujeres que cuando tienen problemas van a los sepulcros y se refugian con los afligidos, menesterosos, que ya no tienen esperanza. Se refugian con los descarriados, se refugian con la droga, se refugian con el licor, se refugian con las maldiciones y los problemas. Pero allí no está Jesucristo. Jesucristo no está en los sepulcros. Jesucristo está vivo. Él ha resucitado. Mi amigo, mi amiga, mi hermano, mi hermana, no perdamos la oportunidad. Hoy es el momento de levantar nuestra mirada hacia Jesús y reconocer que Él reina en nuestros corazones. No hagamos como aquel niño que corre para tocar el papagayo. No hagamos como aquel niño que se le va la bomba inflada con aire, que le oxigena y se va al aire.
No, hagamos como los que sabemos entender. Jesucristo vive y está entre nosotros. Yeah. Adelante, pastor. Gloria al Señor. Me corresponde el versículo 25 y 26 del capítulo 24 del libro de Lucas. Dice de la siguiente manera: entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Gracias al Señor por esta palabra y Dios bendiga a nuestro hermano Puertas. Gracias al Señor Jesucristo. El acontecimiento que nosotros vemos acá narrado en este párrafo sagrado nos habla a todos nosotros de lo que estas dos personas habían hecho o estaban realizando cuando ellos caminaron hacia Emaús. Y nosotros notamos que una de las partes centrales que notamos ahí es que ellos estaban muy tristes. En medio de esa tristeza, ellos habían, aunque habían oído al Señor Jesucristo y habían leído las Sagradas Escrituras, ellos tenían algo que se llama incredulidad. Por eso fue que a raíz de todo eso, cuando el Señor Jesucristo se les presenta a ellos visiblemente, que le vean, que ellos lo denotan, Él les dice, oh insensatos y tardos de corazón para creer a todo lo que los profetas habían dicho. ¿Por qué sucede esto, hermanos? Porque toda la palabra del Señor, la palabra que nosotros conocemos y analizamos, nos habla a nosotros del Señor Jesucristo, aún desde el libro de Génesis y todos los profetas, y lo necesario que era que Él muriese en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Ahora, ¿qué sucede con ellos? Ellos no habían creído estos. Ellos esperaban la resurrección del Señor, pero ellos no estaban muy convencidos de lo que iba a acontecer. Entonces, cuando llega ese momento de la tristeza, acuérdese de esto, miren. Hay un enemigo del alma, uno de los enemigos del alma, y entre los enemigos del alma de toda persona está la incredulidad y la tristeza. Por eso es que la Biblia dice que no puede estar triste un corazón que tenga a Cristo. Y que nosotros conocemos y sabemos como personas que amamos al Señor y personas que creemos en Dios, que nosotros debemos generalmente querer a todo lo que Dios nos dice a nosotros a través de la palabra. La palabra les había hablado a ellos en la profecía, pero ellos no la habían analizado, no la habían creído. Y era necesario, fue lo que el Señor les dijo a ellos, que Él padeciese todas estas cosas. Ahora veamos de la siguiente razón. Nosotros como creyentes y como personas de Dios, nosotros sabemos, amados, que nosotros estamos acá y que nosotros leemos esta palabra y que nosotros analizamos esta palabra porque nosotros creemos y sabemos de que Cristo dijo que Él venía pronto por la iglesia a buscarnos a nosotros. Y son cosas que nosotros le creemos a Dios. Pero a veces hay acontecimientos en nuestras vidas, por ejemplo, profecía o palabras que el Señor nos da a nosotros, en los cuales a nosotros nos cuesta creer y nosotros debemos creer. Tú debes creer todo lo que Dios te habla. Y lo sensato de nosotros es que nosotros debemos ser personas de visión. Yo en estos días, amado, compartiré una experiencia. Estaba en una experiencia con Dios y Dios me habló a mí al corazón, me dijo que me iba a dar una radio. Y nosotros somos de una zona rural, nosotros estamos anclados en medio de dos ríos. Nosotros allá no tenemos producción de ganado ni somos gentes humildes, pues en la parte donde estamos residenciados. Y yo le comuniqué a la iglesia y le dije a la iglesia, Dios nos va a dar una radio a nosotros también. Y la oración que le hice a Dios de rodillas le dije, Señor, o tú me sacas de aquí a un lugar donde me vas a dar una radio o tú nos la das acá. ¿Por qué, amado? Porque hay cosas, las promesas de Dios se cumplen en nosotros. Por ejemplo, yo soy jefe de zona también y yo oí en la parte de los jefes de zona una información inmensa a través de la palabra que el becerro gordo es nuestro también. Y yo partí de ese principio, de esa palabra. Yo digo, si nosotros, y he oído la voz de Dios cuando nos ha dicho a nosotros que nosotros debemos correr con los que corren. Yo analizaría a través de la escritura que estos matutinos y este gran regalo que Dios nos ha dado a través de las televisoras a nivel internacional que cubre toda la tierra, esto es para todo el que cree. Es una razón posible en todo esto, amados.